dale, tío Bob. Go, go, go. Vamos a darle. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo, el tiempo más tarde. El verano, primo, yo soy el sol que arde. Vendiendo alimentos en esta tarde. Eres el negro sin las chanclas porque las plantas se arden. Y en verdad es un cobarde, lo siento, pero este niñato no me gana. Porque te las preparas, oh puto niño rata. Vete a vender a la playa 2 kilitos de patata. Hey, 2 kilitos de patata. Dice que yo soy el negro playa con la chancla. Eso es lo que pasa, que en el tiro siempre matan. La familia lo imposible, yo la hora de su madre. Esto sí que tiene cardo porque no se puede ver. Mi estilo rompe como el tracklist. Y este hace más daño a hip hop que a la provincia de su ciudad, la puta línea de Cádiz. Lo de vendiendo alimentos no lo ha dicho y me la suda. No ha vendido alimentos en la cultura. Habla de mi familia, yo estoy con mi familia en la playa y le compro un negro para darle ayuda. ¿Ahí qué pasa? Ahí no son tan niñitos de la plaza. Venden alimentos para que entiendan lo que pasa. No compréis a las empresas que son explotados en masa. Explotado en masa, que compadre. Yo tiré en la playa a las 10 de la tarde. Vacilas de dar dinero, pero no es el mal. El dinero que das al negro no es tuyo, es de tus padres. Esto es la talla. Yo de Twitch, de Twitch. Dentro de esta malla. Habéis visto la carita de cerotas y parece la mascota en vigilante de la playa. Es lo que ha dicho el contrario, con ese patrón no eres tan de barrio. Pareces un jodido empresario, importa la opinión, no importa el propietario. ¿Quién la aporta? Importa la intención que te transporta. No mires con esa cara, niño, que se corta. Que voy a usar la orilla para transportar tu arteria aorta. Arteria aorta, que me cuenta, pana. Te golpeo y la tuya llega a Punta Cana. Porque le pego tal polladón que pasa de la altura a Osa Mayor a la fosa de las Marianas. Tú estás de atento, porque en este cuerpo mi raza contrasta. Porque lo que el mar traga lo devuelve, pero al borde va a pasar igual que en el caso de Marta. ¡Tiempo! Ha jugado con varias cosas, ¿Eh? Ha jugado con una poquita de cosas, un poquito de cosas ahí. Lo siento por ser tan hardcore con mi rima. A ver, es que... Lo siento por ser tan hardcore. Mucho respeto a toda la familia que sufre. 4x4, ahora arrancas tú, Switzel. Es que es muy complicado, esto es muy complicado, lo de la imagen con la temática. ¿Sí o no? Quiero oficializar que yo no soy esa persona, ¿vale? No estoy de acuerdo con ninguna rima. La temática se la ha pasado por los cojones, pero bueno. Yo creo que se la va a llevar Switzel ahora. Ahora viene lo complicado para él. Para el tío Bob. Jack, Jack. Empiezo con este estilo y le meto doble de contenido. Estos que raperos, ¿qué le pasa? Que contra mí van perdidos. Ay, ay. Eso es lo que tiene que estos niños resentidos. Cuando miren que su cara no le queda como olvido, se mira el álbum de foto para ver el escoto con el salvido. Ya estamos con la pesada muy rara. Te vuelvo a chocar contra el muro. Que digan que tiene presente, que yo de España soy el futuro. Ha hablado de vender alimentos, pero yo con eso le ayudo. El 90 alimentos más bien es el va, pero lo que ella es un vende humo. Dicen de vender alimentos que me cuenta, hermano. Ahora va de que vende alimentos, de que no da callejero, de que lo saca de plano. ¿Sí? Tú no eres calle, lo siento, hermano. Yo sí me he criado en la calle con gitanos que no tenían buen instrumento y con dos palos en la mano. Hacíamos botes flamencos como moras de butano. Te va a dar mano en lo que hace la partida. Yo quiero a la gente todas las manos arriba. Que me salte novia la que se avecina. Tú no eres tan calle, entiende la calle en la disciplina. Hay que darle dinero a la familia de comida, no lo que se lo gasta para comprarte la heroína. Pero que me cuente ese rapero, yo en esto lo parto con el beat y soy sincero. ¿Qué vas? El hijo de puta me viene que tiene clase, me viene en el beat haciendo callejero. Yo te enseño las reglas de quiero. Uno, el amor no se compra con dinero. El amor no es amor si es traicionero. Y si ves que hay pelea, golpea tú primero. ¡Vaya pesado, chaval! ¡Es un puto subnormal! ¡Ahora se van a enterar! ¿Quién manda en la capital? ¿Sí? No habla del amor ni habla del dinero, pero nota se la acaba de inventar. Oye, repúdame ahora al presente que voy a demostrar que hay pinta irreal. Habla del dinero este chico. Dice que esto no es pinta irreal, pero que me va a contar si no sabe rapear. Y yo le estoy respondiendo todo sobre el micro. Claro que habla de la fama porque quiere hacerlo para tener su dinerito. Pero cuidado con la ambición porque el precio del poder le sale caro hasta el más rico. Pero otra vez. Vuelve al dinero otra vez. Y yo le he dicho que no me respondas sobre eso y lo vuelve a hacer. Por
favor, hermano, te estás enfrentando al campeón de la DEM. No que sea bueno ni es que la responda, el problema es que ellos se lo creen. ¡Ve! Que ellos se lo creen, no me pueden ver con ese estilo calité. Yo tengo el humano que lo parte sobre el plano, le sigo terminación. ¿Qué pasa? ¿Que es que no lo ven? Yo rapeo con el Petus de su CLC, yo le parto con el C. Para pillar el contenido de profundidad, mis rimas, sus gafas se vuelven de 3D. Por la cara ha dicho que es un CLC. Que ahora yo sí te lo he memorado. Porque a diferencia de él, él sí que me apoya, Jesús sí que es mi hermano. Ahora no te hace que ten cuidado, aléjate un poquito retrasado. Que la venganza te sirve frío, en un plato no está preparado y en la venganza por el año pasado. Es que le ha cagado la verdad porque su rap nunca es perfecto. Se va con sus colegas porque solito no me tiene contento. Me tiras algo que tú estás haciendo, entonces tu batalla tiene contento. Porque aquel que no acepta su defecto y te va a olvidarlo enfocándose en los del resto. ¡Cállate el puto retrasado! Estoy hasta los huevos de que estés no preparado. De acuerdo a su fake, que como vuelvas a tocarme te voy a cortar la mano. Dice que me voy para mis amigos y se va para el jurado. Allí tengo allí también y allí también, hermano, los tengo por todos lados. ¡Tiempo! Están picados, ¿no? Sí, un poquito, un poquito picado, ¿no? Sí, pero... Sweet Pain. ¡Oye, familia! ¡Esto ha sido no, un... digo Sweet Pain. ¡Batallón! El tío Bob se enojó. Me he enfadado, perdón, gente. Perdón, gente. Que el tema de la batalla y tal, picado, me han dado un poquito... Madre mía. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Mucha suerte a los dos. ¿No? Nada, Sweet Pain. ¡Tremenda batalla! Acabamos muy de vivir. Muy bien, Sweet Pain. Creo que puede haber réplica, ¿no? Yo creo que no. Me dan no. el resultado de esta última batalla. Es que en 3, 2, 1. Réplica. No. Dos réplicas, ¿eh? 3, 2. Fuerte ruido para Sweet Pain. 3, 2. Sí, yo se la daba así. Sweet Pain Tirpa. Pero quiero. Ya,